Hi, welcome back to your English class. Hola, bienvenido de nuevo a tu clase de inglés. Today, we'll be learning about prepositions of movement and directions. El día de hoy vamos a estar aprendiendo acerca de las preposiciones de movimiento y direcciones. Let's start. Comencemos. Prepositions of place. Como pueden ver, tenemos varias preposiciones. Estas preposiciones nos van a ayudar para al momento de nosotros querer realizar una oración, cómo saberlas usar correctamente, cómo pronunciarlas correctamente y cómo saber diferenciarlas, porque como las ven cada una tiene su significado, ¿verdad? Entonces vamos a comenzar primero con lo que es la pronunciación. Entonces, let's see first one. Veamos la primera. Two. Two Across Across Along Along Past Past Around Around Down, down, into, into, through, sorry, through. Como pueden ver, es th. Ponemos nuestra nuestra lengua en medio de nuestros dientes y decimos. Th, th, th. Entonces decimos through through la g y la h no se pronuncia entonces through off off on to on to como pueden ver hay una gran diferencia ese es into y ese es on to Into, onto. Over, over. Toward, toward. Y up, up. Let's repeat everything again. Pero vamos a repetirlas una vez más. Repeat after me. Repite después de mí. 2 2 across across along along past past around around down down into into Through, through, off, off, onto, onto, over. Over. Toward. Toward. Up. Up. Very good. Recuerda que la palabra through la vamos a pronunciar poniendo nuestra lengua en medio de nuestros dientes. Haciendo el sonido th, th, through, 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 ¿sí? Through. Ahora vamos a ver la definición y para qué sirve cada una de ellas. Vamos a comenzar primero con to, to. Significado: a, hacia, o que tiene dirección a. Por ejemplo, I go to school by bus. Yo me voy a la escuela en bus. You walk to work every day. Tú caminas al trabajo todos los días. They come to the wedding. Ellos vinieron a la boda. Como pueden ver en this picture, to es que se dirige a. The ball is going to the square. Or to the box. The ball is going to the box. La pelota está yendo hacia la caja. Entonces, to tiene ese significado de A o que va hacia o que tiene una dirección A. To. Ahora vamos con across. Across tiene un significado que al otro lado de o de un lado a otro o que está pasando en medio de, ¿verdad? The boat will take you across the river. El bote te va a llevar en medio o al otro lado del río. You must walk across the street at the crosswalk. Tú debes caminar al otro lado de la calle en el camino de peatones. Entonces. Siempre que nosotros veamos la palabra ACROSS es que vamos a pasar al otro lado o que estamos pasando en medio de un lugar para poder llegar a un lugar. Por ejemplo, el ejemplo el del river, del río. Que dice que the boat will take you across the river. Que el bote te va a llevar al otro lado del river. Por ejemplo, the dinosaur. The dinosaur is walking across the... I don't know the path. El dinosaurio está caminando al otro lado del camino. Entonces across. Now we have along, across y along se parecen bastante. Entonces hay que tenerle mucho cuidado. Along. Vamos a ver su significado. Dice que e significa a lo largo de o junto. Sí. Entonces Along is a lo largo de o junto. Let's see the example. He is walking along the path. El está caminando a lo largo del camino. The street runs along the seafront. Como pueden ver aquí, el dinosaur, he is walking along the street. Está caminando a lo largo de la calle. Por ejemplo, si a la par de él hubiera un carro y él estuviese caminando a la par del carro, entonces diríamos: He is walking along the car. Él está caminando junto al carro. ¿Sí? Now we have the preposition: around. Around. Around tiene un significado muy particular que es alrededor de, cuando nosotros le damos la vuelta a las cosas o cuando nosotros tenemos un objeto que le da vuelta a cualquier superficie. Por ejemplo, we have the examples. You must drive around the city. Tú debes manejar alrededor de la ciudad. ¿Sí? Puede pasar en todo el alrededor de la ciudad. Let's go for a walk around the park. Vamos a caminar alrededor del parque. Entonces, as you can see in the picture, the ball is going around the box. La pelota está yendo alrededor de la caja. ¿Por qué? Porque la, la, la enrolla, ¿verdad? Él le da hace un círculo en su superficie, ¿verdad? Entonces, va alrededor de ella. Entonces, around significa alrededor. Let's see the next one. Down. Soy segura que esta preposition, down la han escuchado bastante porque es muy común en el inglés. Su significado es muy sencillo. Significa abajo. ¿Sí? Abajo. Entonces, vamos a ver algunos ejemplos. Let's see some examples, okay? I prefer to ride my bike down the hill. I prefer to ride my bike down the hill. Yo prefiero manejar mi bicicleta abajo de la colina. O sea que la que vaya colina abajo. We are going down to Florida this summer. Nosotros vamos a Florida este verano. Going down, o sea, nosotros vamos abajo, ¿sí? Vamos abajo a Florida. Entonces, el término down siempre nos va a dar la, la especificación de que se quiere referir algo hacia abajo. Ojo, no lo vamos a confundir con under, que nosotros podemos decir, ah, okay, the cat el gato está abajo de la mesa. No vamos a decir the cat is down the table porque está incorrecto. Recordemos que hay una preposición para eso. Hay una preposición. Diríamos under the table porque down lo vamos a utilizar cuando nosotros estemos en movimiento, cuando nos queramos referir de eh, posiciones, ¿verdad? Entonces, down significa abajo into 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 tiene un significado muy particular que es en o dentro de Por ejemplo, don't go into your sister's room. Don't go into your sister's room. No vayas dentro del cuarto de tu hermana. No vayas dentro del cuarto de tu hermano. We went into the soap of the corner. We went into the soap on the corner. Let's see the example of the picture. Tenemos una ball y tenemos una box. Entonces, si vemos la flechita, nos está indicando que la ball va a ir dentro de la caja, dentro de la box. Entonces, ¿cómo podemos decir nosotros que the ball va dentro de la caja? Entonces, vamos a decir, the ball is going into the box. La pelota está yendo dentro de la caja o está dentro de la caja. The box is into... Sorry, the ball is into the box. ¿Por qué? Porque la... Pelota está dentro de la caja. Lo mismo pasa, por ejemplo, si yo tengo un, un case para mis aritos, ¿verdad? Para mis pendientes. Entonces yo digo: Ok, my earrings are going into my case. Okay? My pencil, mi lápiz, va into the pencil case. Va dentro de mi cartuchera, va dentro de mi lapicero. Entonces, into, vamos a aplicarlo como un significado de dentro de o en. Off, off, lo podemos llegar a confundir con el término de apagado, ¿verdad? Porque on es encendido y off es apagado. Pero en este caso estamos hablando de prepositions. Entonces, si nosotros lo vamos a comunicar como una preposición, entonces el significado va a ser diferente. Va a significar más distante o más lejano. ¿Cómo así dirán ustedes? Ok, let's see the examples. Veamos los ejemplos. Get your feet off the sofa. Quita tus pies del sofá. Quítalos. O sea, quítalos. We get off the train at the next stop. Nosotros nos bajamos del tren en la próxima parada. O sea, off es cuando nos vamos más distantes o más lejanos. Como pueden ver, the ball is off the box. ¿Por qué? Porque la pelota está agarrando más distancia de la caja. Entonces, get your feet off the sofa. We get off the train at the next stop. Let's see the next preposition. On to. Se acuerdan que yo les dije que tiene mucha similitud con into, pero esta es on to. Onto tiene un significado también muy particular que no se nos puede perder de vista. Onto es sobre, por encima de o. Arriba de. Recuerden que into es en. O sea, es, es adentro de, la, de, de, de lo que nosotros teníamos, que en ese caso era una box. Onto es encima. Let's see the examples. We can get onto the bus here. The dog got onto the sofa. El perro se subió. Onto the sofa, arriba del sofá. ¿Sí? We can get onto the bus here. Nosotros podemos ir arriba de la, del bus aquí. Entonces, as you can see the picture, como podemos ver en la imagen, dice the ball. Tenemos una ball y tenemos una box, ¿verdad? Entonces, si la ball iría adentro de la caja, sería into. Pero como en este caso la flechita nos está indicando que va encima de la caja, entonces diríamos, the ball is getting onto the box. Onto porque es encima. Si es fuera que esta bola va adentro, sería into. The ball is getting onto the box. Over. Let's see, over. Over. Over tiene el significado de sobre, encima de o arriba de. Esto es como estamos viendo anteriormente que cuando no tiene contacto con la superficie. Let's see some examples. Veamos algunos ejemplos. The cat jumped over the dog. El gato saltó encima del perro. You must cross over the bridge. Tú debes cruzar arriba del puente. ¿Sí? Entonces, la significada de over es que lo tenemos sobre, encima de o arriba de. Normalmente esta preposition la llevamos con un verbo de acción. ¿Qué es un verbo de acción? Como lo dice la misma palabra. Un verbo que demuestra que la persona está haciendo una acción. Por ejemplo, saltar, correr, cruzar, atravesar. Entonces serían verbos de acción. Jumped, run, eh, crossing, or even running, okay? Entonces the cat jumped over the dog. You must cross over the bridge. Arriba del puente, over the dog, encima del perro. Entonces, over, sabemos que es un significado que va encima de o arriba de y que normalmente está eh, a la par o unido a un verbo de acción. Let's see past. Past. Significado por delante. Ok. Esto lo podemos llegar a confundir un poco, pero eh, vamos a dejarlo bien claro, ¿ok? Entonces, si tenemos que significa por delante de algo, entonces vamos a ver los ejemplos. Walk past the theater. Walk past the theater. Camina por delante del teatro. O sea, por delante. Camina por delante del teatro. Go past Main Street. Vete por delante de la calle principal. Vete por delante de la calle principal. As you can see here in the picture, como pueden ver aquí en la imagen, tenemos una ball y una box, como siempre, ¿no? Vemos que... La pelota no va adentro de la caja, no está encima de la caja, sino que pasa enfrente de la caja, pasa por delante de la caja. Entonces, cuando la pelota pasa en esta dirección, como diríamos, the ball is going past the box. La pelota está yendo por delante de la caja. The ball is going past the box. Entonces sabemos que past tiene el significado de por delante. Past the theater, por delante del teatro. Past Main Street, por delante de la calle principal. O past the box, que es por delante de la caja. Now we have through. Through tiene un significado. Que se puede confundir con el de into. Pero la diferencia es que through atraviesa la superficie. Pueden ver el significado: dice a través de o por. Sí. Let's see the example. She walks through the park on her way to work. Ella camina a través del parque en su camino al trabajo. She walks through the park on her way to work. Let's see the example here in the picture. Como pueden ver, we have a ball y tenemos una box. En este caso, la ball pasa a través de la caja. No se queda ahí, si se quedara ahí sería into. Pero como pasa a través de la caja, entonces diríamos The ball is going through the box. La pelota está yendo a través de la caja. Como pueden ver en los rollos de papel higiénico, nosotros podemos meter nuestra mano ahí, ¿no? En, en el rollo ya va así. Entonces, nuestra mano, our hand is going through the, 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 el rollo, ¿verdad? Eso. Entonces, our hand is going through the toilet paper, ¿ok? Our hand is going through the toilet paper. Entonces, siempre que nosotros veamos la palabra through, tenemos que tenerla muy en cuenta que es algo que atraviesa, ¿verdad? La, 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 el objeto, o por ejemplo, en este caso, the ball va a atravesar esa box. Entonces, si atraviesa, utilizamos through. Now we have towards. Towards towards tiene un significado de hacia o con dirección a. Towards es muy similar a to. Es prácticamente lo mismo. Pero en muchos casos tenemos que aprender más de una forma de decir las palabras para tener sinónimos, ¿no? Entonces, towards tiene un significado de hacia o con dirección a. Let's see the examples. Who is that woman running towards us? ¿Quién es esa mujer corriendo en dirección hacia nosotros? Walk towards the sea. Camina hacia el mar. Towards. Como pueden ver en este ejemplo, the ball is going towards the box. La pelota está yendo hacia la caja. Entonces, towards significa hacia o con dirección a walk towards the sea camina hacia el mar who is the woman running towards us quién es esa mujer corriendo en dirección hacia nosotros entonces towards es cuando algo va buscando la otra cosa and now we have up up se acuerdan que habíamos visto down bueno Up es el contrario de down, es el antónimo, el antonym. Entonces, si down significaba abajo, up significa arriba. Entonces, el significado hacia arriba. For example, I don't like riding my bike up these hills. No me gusta llevar mi bicicleta arriba de estas montañas. ¿Sí? We climbed up the mountain this morning. Nosotros escalamos arriba la montaña esta mañana. Entonces, up siempre significa arriba. En dirección. ¿Sí? Entonces, up significa hacia arriba. Ok. Now we have a little exercise. Tenemos un ejercicio. We are going to match, okay? Vamos a hacer, un, un, vamos a hacer una línea con la eh, preposición correcta que hemos visto anteriormente. Okay. Now we have our first preposition. Como podemos ver, the dinosaur está yendo hacia arriba. Entonces, ¿cuál va a ser mi preposición correcta? Very good. Va a ser up. La acabamos de ver. Exactamente. Ok, vamos a ver otra fácil. Esta. The dinosaur is. ¿Qué está haciendo el dinosaur? Está atravesando este cerco, ¿verdad? Este círculo. Entonces, ¿qué habíamos dicho que vamos a utilizar cuando algo atraviesa? Very good, vamos a utilizar through. Excelente. Let's see this one, esta. The dinosaur is walking. ¿Qué está haciendo el dinosaur? Está caminando along the street, very good. Porque va junto a dirección de la calle. Vamos a ver, esta, the dinosaur. ¿Qué está haciendo? Vemos la flechita que nos indica que va hacia abajo. Entonces, ¿significa que va? Down. Very good. Now let's see. He's going. Vemos que está saliendo del, del, del teléfono. Está saliendo. Entonces, significa que está out of. Very good. ¿Y si está entrando el teléfono? Cómo diríamos? Se está quedando ahí adentro. Sería into. Very good. Ahora, si, está el, si el dinosaur está llegando de un lugar hacia otro, está caminando. ¿Cómo diríamos? Casi con la respuesta. Está caminando across. Very good. Across. Ahora, si el dinosaur, ¿cómo pondríamos? Vamos a ver. damos un ejemplo de qué, de qué podríamos poner. Nos falta past, nos falta away from, nos falta toward y nos falta over, nos falta around. Ok, vamos a ver. Este, él está hallándose del lugar donde tiene. Entonces, él está caminando. Away. Away significa cuando nosotros nos vamos de, lo, de nuestro punto. Vamos away. Ok, vamos a ver. Este. Él está saltando sobre esto. Entonces, cuando pasa sobre algo, decimos que está pasando sobre. Over. Very good. Let's see this one. Él está yendo al lugar. Y si está yendo al lugar, ¿qué utilizaríamos? The dinosaur is going towards. Very good. Towards the map. Vamos a ver aquí. Tenemos una wall y él está caminando enfrente de la, de, la, de la wall, ¿verdad? Entonces, ¿qué habíamos dicho que utilizábamos cuando algo va adelante, de? ¿ve? Very good, past. Y él está dando vueltas. Entonces, diríamos que él va around. Very good. Very, very good, guys. You're doing really great. Bueno, hemos llegado al final de esta lección. Espero que te haya servido de mucho y que hayas comprendido la mayoría de esas preposiciones. Espero que las practiques. And I hope to see you guys next class. Bye, bye.